La deuda asciende alrededor de 980 millones de dólares. ¿Y cómo se va a pagar de México a ellos? ¿Con crédito? Pedimos la autorización al señor presidente y yo le dejaría al presidente la respuesta. Es que es muy interesante tu pregunta. Es muy interesante. Porque tenemos una reserva de recursos. ¿Cuánto? Teníamos 47 mil millones de pesos de reserva. 30 mil que están en Banobra y 17 mil que se conservaron para lo que era el Fonden, para riesgos, para tener recursos en el caso de que se requiriera. De eso ya se han comprometido alrededor de 10 mil millones por el apoyo que se está dando a Tabasco, a Chiapas, a Veracruz por las inundaciones. Pero los 30 mil de Banobras están ahí. ¿Se pasan a Pemex? Sí, se van a entregar a Pemex. Con ese dinero se compra la refinería y se inicia la construcción de la coquizadora de Tula. Haciendo las cuentas bien, son 600 millones de dólares aquí. Y tenemos en Banobras 30 mil. Esto en pesos significan 12 mil millones. Nos quedan 11. Bueno, estos son 12, ¿no? Sí, pero ahora está menos de 20, pero en general 12. ¿Y en cuántos años se recuperaría la inversión, señor presidente? En 2 o 3 años la inversión. Pero eso ya está hecho, el análisis financiero específico para esto, ¿no? Es un buen negocio para el país.